Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Hoy tenemos como invitado a César Suárez Mira. Él es alcalde del municipio de Bello. Vamos a hablar con varios temas que son del interés de los habitantes de este municipio del norte del Valle de Aburrá, pero que tiene que ser del interés de todos los habitantes metropolitanos, por aquello de la conurbación que siempre hemos mencionado acá. Lo bueno que pasa en Bello se replica en los demás municipios metropolitanos. Lo bueno que pasa en los demás municipios metropolitanos, viceversa, y también pasa con lo malo. Entonces, qué rico que esté con nosotros, alcalde, bienvenido. Gracias, Roger, saludos para ti. Vemos con buenas noticias, alcalde. A propósito del problema de movilidad, hablando de lo que empecé a mencionar de la conurbación, el problema de movilidad no es de Bello, el problema de la movilidad no es de Medellín, no es de Itagüí, es de todo el Valle de Aburrá. Pues usted está llevando a cabo un convenio importante con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Son dos realmente. Uno que tiene que ver con la regional oriental y otro con un intercambio vial de la Seca. Mencioname el primero, ¿qué es? ¿De qué se trata? A ver, Roger, de verdad, muchas gracias por esta invitación. Con gusto, alcalde. Y no solamente agradecerte por la invitación, sino porque para que los bellanetas también, y como tú lo dices, que es cierto, es un problema, no es un problema, más bien unos beneficios que vamos a llevar a todo el área metropolitana. Sí. Yo diría que de manera muy acertada, el director, el doctor Eugenio, ha venido articulando con los 10 municipios que hacemos parte de esta sociedad, de los diferentes proyectos metropolitanos. Ahorita nos toca el municipio de Bello, y yo lo digo de verdad con mucha alegría y con mucha satisfacción, porque es que la regional oriental va a articular y le va a permitir no solamente la salida de los vehículos que van del sur al norte, sino de norte a sur, una mejor movilidad. Claro. Y con esto nosotros vamos a lograr varios objetivos dentro de la parte central y metropolitana. Independiente a que sea un proyecto metropolitano, vamos a mejorar la movilidad en el municipio de Bello. Y con esto vamos a permitir que muchos de los vehículos que entren y salgan, no tienen que entrar, no tienen que entrar a la parte central céntrica de nuestra ciudad. Venga, ¿y cuál es ese proyecto? A ver, visualícenoslo verbalmente, háganlo visualizar verbalmente. ¿Cuál es el proyecto? ¿Dónde está? ¿De dónde a dónde y por dónde va? A ver, este proyecto viene desde Medellín y va a conectar el área metropolitana en la parte norte y en la parte sur. ¿Por dónde? Pero si nosotros por la parte oriental del río. Sí. Sí, viene a orillas. Nosotros nos vamos a conectar precisamente desde Medellín, pero lo que corresponde al municipio de Bello se conecta a la Universidad Uniminuto. Desde ahí arranca lo que tiene que ver regional oriental dentro del municipio de Bello. Estamos hablando otra vez, margen derecha del río Medellín. De Zamora, Zamora es de Bello también, ¿cierto? Zamora ya es de Medellín, pero Uniminuto, que está dentro de los predios del municipio de Bello, ahí se conecta con la vía que viene de Medellín, la regional oriental. Sí. ¿Cierto? Es una vía rápida. Es una vía rápida, sí. Va a llegar hasta prácticamente viene desde la Universidad Uniminuto y va a descargarse donde está el peajito actualmente. Entonces, en el sector de Fontidueño se eleva en un brazo, en un carril donde va a tener también, independiente a la movilidad de los vehículos, va a tener también otro tema que es muy paralelo, que estamos proyectando nosotros desde el área metropolitana y los diferentes alcaldes, es la ciclocaminabilidad, que tiene que ver con el medio ambiente, con la seguridad del peatón, con los desplazamientos, para que nosotros de todas maneras tengamos la oportunidad de que todos los bellanitas se desplacen, que se desplacen a pie, que se desplacen en sus bicicletas. Y con esto también estamos logrando otros temas bien importantes, salud mental, y estamos haciendo el acompañamiento al medio ambiente. Entonces, vehículos que vienen del sur hacia el norte por toda la avenida regional, la misma que ahora cuenta con el soterrado de Parques del Río en su segunda etapa, sigue a una velocidad mayor, que se acepta creo que hasta los 80 kilómetros por hora, sigue tranquilamente hasta Bello a través de esta regional oriental y ya llega allá a los peajitos y continúa con esa vía maravillosa que es la del la doble calzada Bello Atillo que llaman, ¿cierto? Es una vía, Roger, que como lo hemos dicho, pues eso viene de tres etapas. Sí.
Etapa 1, que es lo que comprende Medellín hasta Bello. Sí. Etapa 2, que es Bello Regional Oriental. Etapa 3, que es intercambio vial. Sí. Pero además, también a futuro va a ir proyectado esta vía y va a ser conectividad con el municipio de Copacabana. Ah, bueno, maravilloso. Esta tiene que ver, para redondear el tema de infraestructura vial, pensé que era el mismo, la verdad, le confieso. Es diferente al intercambio vial de la Seca. Sí, claro que ¿cuál sí es este? El intercambio vial de la Seca es lo que ya, inclusive en este momento, ya iniciaron proyectos, ya iniciaron obras. La posibilidad muy grande de entregar esta gran obra y este gran proyecto en un 70-80% terminando mi periodo. Ya. Que ese intercambio vial es el que va a estar ahí en la Quebrada Seca, que todos conocen, el batallón Pedro Nelo Espina. Ajá. Donde se va a conectar con esta importante vía para que los vehículos que entren y salgan no tengan necesidad de llegar a la parte central del municipio de Bello, donde la glorieta, que todos conocemos como la glorieta del éxito, va a tener una mejor movilidad. La glorieta de Niquía, pues, ahí frente a Puerta del Norte. Exacto. Mejor dicho, son complementos entonces la regional oriental con el intercambio vial de la Seca. Por supuesto que sí, fase 1, fase 2. Perfecto. Él es César Suárez Mira, alcalde del municipio de Bello. Un mensaje, ya regresamos. Continuamos conversando con César Suárez Mira, él es alcalde del municipio de Bello. Alcalde, hablemos de seguridad y orden público. Se tomaron hace unos días, mediante consejos de seguridad realizados allí mismo en el municipio de Bello, pero también realizados en la gobernación de Antioquia, tomaron medidas para garantizar la seguridad, para la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del municipio de Bello y metropolitanos. Una de esas medidas que me llamó mucho la atención es la de un comando especial urbano. Cuéntenos, respecto de ese comando especial urbano que primero se hablaba de 350 hombres, incluso luego se habló casi de 500 hombres nuevos. En fin, ¿qué impacto ha tenido para la tranquilidad y la seguridad de Bello? Yo creo que ha tenido un impacto importante, Roger, sí, para la seguridad de los bellanitas y para nosotros como administración municipal, donde yo he sentido un apoyo grande, sobre todo de manera muy especial del general Eliezer Camacho, sí, que constantemente ha estado en los diferentes consejos de seguridad que realizamos. Comandante en la ciudad, de la policía metropolitana. El acompañamiento del señor gobernador también yo sé que ha sido importante. Y desde allí volvemos y nosotros hacemos ese llamado, donde el gobernador a nosotros nos apoya, no solamente el municipio de Bello, porque esto es un problema de todos. Sí, claro. En especial la situación que se está viviendo en el municipio de Bello. También esa misma situación se puede trasladar a los municipios vecinos como Copacabana, Girardot y Barbosa. Claro. Entonces, es entonces como nosotros pedimos, porque sé que es complicado, porque sé que es difícil el apoyo del pie de fuerza, nosotros en este momento en el municipio de Bello estamos operando con tres grupos, que es el grupo Fénix, que es el COPES y que es el GOES. ¿El grupo Fénix? Fénix. Es un grupo especializado que manejan un tema de inteligencia y que son especializados para lo que tiene que ver con todos los enfrentamientos urbanos de las diferentes localidades. ¿El otro grupo es? Fénix, el COPES y el GOES. Ya. Son tres grupos que vienen haciendo presencia en el municipio de Bello, que posiblemente también más adelante, cuando sea necesario, se van a desplazar a otros municipios como Copacabana, Girardot y Barbosa. El acompañamiento importante que hemos tenido por parte del ejército de Pedro Nelo Espina, con el acompañamiento y el apoyo del general Díaz, del coronel Ciro. Yo pienso que la policía, que el ejército, que el acompañamiento de fiscalía, CTI, de Higiene y Sigil, el GAULA de inteligencia de la policía y del ejército, ha sido importante para ir retomando poco a poco la seguridad de nuestra pero ciudad. Pero yo veo como mucho acompañamiento, hombre. Mejor dicho, lo que se sueñan muchos administradores de lo público, usted lo tiene, por todo lo que menciona, mucho acompañamiento. Y aquí es la oportunidad de responder si eso sí es efectivo o no, porque siempre hablamos de, no es solamente fuerza pública, se necesitan además otras acciones, inversión social y demás.
la respuesta, alcalde. ¿Se ha sentido el impacto positivo de ese acompañamiento de la fuerza pública? A ver, Roger, es muy importante lo que usted dice, lo que usted manifiesta, y yo en ese orden de ideas también yo hago cierto tipo de claridad y también cierto tipo de ayuda y acompañamiento del gobierno departamental y al gobierno nacional. Mire, usted lo acaba de decir, en este momento estos grupos que están incursionando en nuestra ciudad están ayudando y están protegiendo el bien jurídico y el bien de la vida, las personas, la vida, que es lo más importante para nosotros. Pero hay otras alternativas que yo siempre lo he manifestado, que no podemos dejarle la responsabilidad en su totalidad a la policía. Hay otras alternativas que nosotros hemos venido trabajando, que es de la mano de la tecnología. Uh-huh. Las cámaras de seguridad son una herramienta fundamental. Los vehículos, el parque automotor, uh-huh, el botón de pánico, que yo sé que va a ser muy efectivo en nuestra ciudad. Y hay otras herramientas y otras alternativas que yo he estado manifestando, que son la oportunidad de darle a los bellanitas educación, cultura y deporte. Eso sí es indiscutible, porque eduquemos bien a los niños y jóvenes de hoy y no habrá que castigar a los adultos de mañana. Eso está más que demostrado. Además, ya la semana pasada hicimos aquí un programa con un experto en derecho penal y teoría del crimen, y lamentablemente el 90% de los delitos es cometido por menores de edad, que tienen el conocimiento incluso de que nada les pasa, porque nuestra legislación es muy benévola con los menores de edad. No, para ellos no es la aplicación del Código Penal, sino el Código de Infancia y Adolescencia. Y eso incluso es aprovechado por muchos grupos organizados de delincuentes. Pero además es conocido por los mismos menores. Por eso, educar más, más recreación, más deporte, más cultura. Último comentario sobre el tema de la seguridad. Continúa vigente la restricción del parrillero, hombre, mujer, después de 14 años de edad. Bueno, es una medida que nosotros hemos adoptado y que de todas maneras salió de un Consejo de Seguridad, donde dentro del mismo Consejo de Seguridad, yo para la próxima semana, es muy posible que el próximo martes tengamos el Consejo de Seguridad, que lo hacemos periódicamente, cada 8 días, perdón, y allí yo de todas maneras voy a proponer en este Consejo de Seguridad de que ya la ciudad ha tomado, viene retomando la tranquilidad y la paz, y yo creo que es viable ya darle o levantar esta la restricción. Y nosotros entendemos, Roger, y créame, ¿verdad? Yo entiendo la situación de todas las personas y de todos los bellanitas que se desplazan en este medio de transporte. Y la verdad, yo considero que si la ciudad está retornando la tranquilidad, la medida es válido que nosotros hagamos la propuesta para levantarlo. Vale el comentario. Si se está morigerando el ambiente de la seguridad, pues entonces hay que bajarle a las medidas, ¿cierto? Claro, definitivamente. Sí. Restrictivas como la del pico y placa y como la de la reducción en la ampliación del horario para los establecimientos públicos abiertos, ¿cierto? Esa fue una medida que nosotros tuvimos porque ya la levantamos. Ya se levantó, por eso le digo. Ya se solucionó un poco el problema. Bajemos esa medida. Viene la restricción del levantar la restricción del pico y placa, y ojalá no haya que tener medidas restrictivas. Al contrario, más libertades. Pero eso sí, se necesita que haya más aporte en la misma comunidad para que el clima de tranquilidad y seguridad sea permanente en Bello y en todos los municipios de Antioquia y de Colombia. Unos mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase, a ver qué piensa usted de ella, alcalde. Cuando regresemos me dice qué dice acerca de esto. El Congreso es tan extraño, un hombre se pone a hablar y no dice nada, nadie le escucha y después todo el mundo está en desacuerdo. El Congreso es tan extraño, un hombre se pone a hablar y no dice nada, nadie le escucha y después todo el mundo está en desacuerdo. ¿Qué piensa, alcalde César, de esa frase? Bueno, es una frase que tiene de verdad mucho fondo, pero yo sí diría que hay que saber escuchar para poder hablar, claro, como primera medida. Importantísimo. ¿Cierto? Y lo segundo es que nosotros debemos de estar atentos en las diferentes situaciones que se presentan y escuchar
y actuar para poder tomar una, para tener que tener, tomar decisiones. Decisiones que sean acertadas y ojalá consensuadas. Oiga, a propósito, entonces usted parece que escuchó a la comunidad por lo que estaba diciendo hace un instantico de que ha sentido que se puede levantar la restricción del pico y placa. Porque cuando dice, no, que la gente que necesita la moto para trabajar, para ir a estudiar, etcétera, ¿ha estado escuchando usted a la comunidad? Por supuesto, Roger, y no solamente escuchándola, sino que hace poco ellos se pronunciaron, donde desde la administración municipal yo coordiné para que fueran escuchados con un comité que se hiciera con ellos y una mesa de trabajo, de los cuales escuchamos las diferentes inquietudes. Y es que yo soy consciente de verdad de que no es una medida porque yo la quiera imponer por capricho, no es que eso sino claro. Porque es que realmente en su momento el municipio de Bello vivía una situación de orden público que ameritaba no solamente esta medida, sino el recorte de los establecimientos Perfecto. Públicos, como usted se pudo apreciar, que ya lo levantamos y que seguramente o seguidamente ahorita en este próximo Consejo de Seguridad vamos a presentar la propuesta de levantar para levantar la medida, esta medida para Muy beneficios bien. De ellos. Sí. Bueno, ahí está. Medidas que se van adoptando, repito, de acuerdo con las circunstancias y las necesidades. ¿En qué va el autódromo? Así se llama, ¿cierto? Sí, autódromo. O parque a motor. O el parque de... Para, a motor. Para, a motores. Sí. Para que eso sería nuevo aquí en Colombia o qué, o en Antioquia, por lo menos. En Antioquia. En Antioquia. En Colombia existe uno que es en Tocancipá. Ah, claro. O sea, esto es para motos y carros, un parque allá en el municipio de Bello. Sí. Bueno, para nosotros indudablemente es muy importante, Roger, y aparte de eso son los beneficios que vamos a tener nosotros con este parque a motor o con el autódromo, una propuesta bien interesante del señor gobernador para el municipio de Bello. Bello tiene más de 800.000 habitantes, donde tenemos que tener y brindarle oportunidades a todos los bellanitas, como lo he manifestado antes, y ese es un tema bien interesante. Sí. En Tocancipá, el autódromo únicamente funciona para los vehículos que van a hacer cada año esas competencias. Allí vamos a tener varias funcionalidades dentro del autódromo. Va a ser un espacio donde vamos a tener la posibilidad de hacer diferentes programas para más de 70.000 personas. Vamos a tener la posibilidad de que solamente, no solamente los vehículos van a tener sus competencias, sino también los piques de manera regulada. Van a tener un cuarto de milla para que ellos tengan la posibilidad de practicar este deporte. Vamos a tener allí atletismo, vamos a tener bicicross, vamos a tener ciclismo. O sea, va a tener muy buena funcionalidad. Y este parque a motor o el autódromo va a estar constantemente teniendo personas, deportistas, gente de Bello en sus diferentes espectáculos para que durante todo el año tengamos. O sea, uno le dice autódromo, alcalde, pero es parque deportivo, ambiental, recreativo y a motor. Usted lo dijo y yo creo que por ahí vamos, por ahí va la cosa. El Central Park, ¿es el Central Park de que tanto habla el gobernador? Hace parte del Central Park. O sea, el Central Park es... Es todo un espacio grandísimo de... ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuánto es que es? Es todo un espacio que inclusive dentro del Central Park va incluido un tema muy del medio ambiente, que es el lago que nosotros tenemos aquí. Además el lago. Además el lago. Por eso. Que va a ser parte, vamos a tener unos espacios agradables para las familias, para que vengan, va a ser una zona muy, muy ambientada, muy arborizada, con todas las garantías para que las familias tengan unos espacios agradables para ellos. Entonces, quien conoce el Central Park, así sea por televisión, porque las películas cada vez nos llevan más allá al Central Park y a uno le da como una envidia. Ay, tan rico eso, tan lindo eso, tan maravilloso eso. Pues aquí lo vamos a tener en el municipio de Bello. Es un gran parque, otra vez, recreativo, deportivo, ambiental, ecológico y a motor. Y queda ahí en Bello. Y un último comentario sobre precisamente el parque. ¿Qué va el conflicto con ese pedacito, en ese lote de Bellavista, que en tantos conflictos, digamos, jurídicos, los han metido a usted, al mismo gobernador de Antioquia? En fin, ¿cómo va esto? Roger, es un tema totalmente superado. ¿Sí? Este es un espacio que es de la gobernación, que hacía mucho tiempo, pues, habían unas personas que estaban invadiendo este lote. ¿Sí? Nosotros, dentro del tema de concertación, hicimos lo que teníamos que hacer de manera jurídica, administrativa,
y ese espacio en este momento, como usted lo puede ver y lo puede apreciar, ya pertenece a la gobernación de Antioquia. Ellos están allá, están ubicados en ese momento. La gobernación de Antioquia hace presencia dentro de ese terreno y eso va a ser parte del desarrollo y de la transformación que va a tener el municipio de Bello en esa zona. Una transformación que va a estar acompañada, Roger, del intercambio vial, de la regional oriental, del Central Park, del autódromo, y con esto, con toda seguridad, que independiente a los beneficios que se le va a dar a los bellanitas, es uno muy importante, la oportunidad y la generación de empleo que van a tener todos los bellanitas, especialmente los que están en esa zona. Qué bien. Alcalde César Suárez Mira, alcalde del municipio de Bello, gracias por estar con nosotros, mucha suerte, otra vez lo decimos, le va bien a usted administrando recursos y administrando el bienestar de los bellanitas, les va bien obviamente a los bellanitas y mediante la conurbación les va bien a todos los habitantes metropolitanos. Mucha suerte y muchas gracias. A usted, Roger, muchas gracias. Otro ejemplo, pues, es importante de que ustedes sepan que es muy, muy importante estar informados sobre temas políticos y administrativos. Lo que hemos hablado con el alcalde César Suárez es administrativo, que no se desprende de lo político, porque él esencialmente sigue siendo un político. Para poder haber aspirado a ser alcalde, era un político. Entonces, no desprendamos esto, que es tan absolutamente inseparable. Por eso, dejemos de soslayar la política y pensemos siempre en elegir a los mejores, para que terminen administrando lo mejor para todos. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Los voy a dejar con Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche con Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 de la noche de nuevo, Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Muchas gracias. Chao.